¿Qué tal, amigos? Aquí venimos con Money Cukes. Es que andamos viendo, quizás ella, quizás, no estamos seguros, se vaya a un lugar a vivir, no un centro, nada de eso. Yo no la voy a meter a ningún lado. No, algún lugar en especial, alguna ciudad donde ella quiera rehacer su vida, no sé. Y en eso estamos. Ya le di muchas, le traje muchas cosas. Pero ahorita que llegué, me dice el muchacho, la pareja o el amigo. ¿Es tu amigo, verdad, mija? ¿Es tu amigo nomás? Es su amigo. Dice que ya tenía pensado ella irse de aquí. Entonces, pues le digo, está bien, nomás dime a dónde, si quieres decirme. Si no, no hay problema para yo subirte en el camión, pagarte el pasaje, darte un dinero y que te vayas a donde tú quieras. No sé, cerca de tu hermana, cerca de tu hija. Yo no sé. Es cosa de ella, como yo le digo, ella es dueña de su vida. Ahorita anda como niña, mira, me compramos muchas cosas y ella linda, ¿verdad, mi amor? Así es, nomás que hoy anda seria otra vez, como que tiene sus altibajos y todo. Ah, qué bien, Moniquís. ¿Has dormido a gusto? ¿Bien? ¿Más o menos? Oye, Moniquita, ¿y a dónde quieres ir, corazón? No sabes. Nomás no va a salir con Dubái porque ahí no me alcanza. Se ríe la canija. Ay, mi Moniquix. Mira, ahorita vamos a ir a con unos chicos. Los chicos de Acapulco. Son unos chicos, son amigos míos. Y les ayudo también. A ver si tienen unos perritos. A ver si me venden uno para ti. ¿Ok? Fíjate qué buena idea. ¿Sí? ¿Quieres un perrito? ¿Sí? Dice que sí quiere un perrito, entonces. Pero ¿cómo le vas a poner? No le vuelcas como el otro. Le quería poner Terry. ¿Dónde? ¿Cómo le vas? ¿Quieres poner al perrito? ¿Gilbert? No. ¿No? ¿Cómo le quieres poner? Bueno, pues no le pongas Terry, ¿ok? Terry, solamente la esta. Mira, esto es vítales, sí. Si no pueden, no deben de atravesarse, no, Dios no, mío, de mi vida. Bueno, entonces, pues vamos a ver qué. Ay, aquí estamos en vivo, señores, en vivo, todo es en vivo. Vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué pensamos con esta Moniquix, qué es lo mejor para ella. Yo hablé con su hermana hoy, este día, como una hora, venía para acá, Monica, hablé con ella. Y le digo, ¿qué podemos hacer con tu hija, tu hermana? Porque va a llegar un momento en que yo ya no voy a poder venir. Entonces, ella ya lo dijo bien claro. Y la pareja, centros y eso, no más. Pero bueno, es cosa de ellos. Entonces, tampoco vivir ahí. ¿Qué va a pasar, pues? ¿Cuál es el futuro de Mónica? ¿Es lo que ella quiere? ¿Es lo que ella eligió? Pues si es así, ya no hay mucho que hacer. Pero bueno, voy a darle la última oportunidad a ver si quiere irse a vivir a otro lugar, ¿verdad? Vamos a ver, amigos, a ver qué pasa. No se me pierdan.